Aquí en este canal hemos dicho que Marco Antonio, el Gato Ortiz, es uno de los peores árbitros de México no desde la final contra el América, porque eso sería ser muy oportunista sino que lo dijimos desde el torneo pasado cuando expulsó a Willerdita y lo expulsó de una forma horrorosa, de una forma vergonzosa cuando al colombiano lo patearon, lo pateó Sipsiboldi, no sé si recuerdan aquella ocasión lo sapeó no sé quién de Tigres, lo ahorcó Bigón y al que expulsaron y le dieron tres partidos de suspensión fue a Willardita. Desde ese momento inclusive hicimos un hilo en nuestra red social de Twitter en donde expusimos todos los errores del gato Ortiz. Es un árbitro cobarde que se esconde siempre detrás de sus tarjetas. Es un árbitro que le gusta ir a provocar, que sabe que aunque se equivoque, la comisión lo va a defender. Para la comisión su árbitro, el Marco Antonio Ortiz, el gato... Es perfecto, es el mejor, según ellos le dieron ese premio después de la barbaridad que hizo el torneo pasado. Pero bueno, con lo que hizo hoy... No puede volver a pitar por lo menos en 3-4 partidos. Se tiene que sentar un precedente con este pseudo árbitro que no es de que apoye a un equipo, que esté a favor, que sea eh, o que pite, que sus decisiones sean basadas en una conveniencia. Simplemente es malo, es pésimo, es un cobarde. Repito, le gusta ir a provocar a los jugadores porque sabe que los jugadores no tienen forma de defenderse y que si responden a sus agresiones, si responden a sus actos groseros, los perjudicados van a ser ellos. Entonces, ojalá que hoy ya la federación, la comisión, perdón, de arbitraje pueda sentar un precedente y deje de apapachar, deje de consentir al gato Ortiz, que es un pseudo árbitro, es malísimo, es pésimo, además es cobarde, no acepta sus errores y siempre va por la cancha agrandado, va sobrado, así que bueno, eh, es malísimo el árbitro. Muy malo, hoy quedó demostrado. Hoy se ha hecho viral su pésimo trabajo, gracias a Dios. Ya no es solamente un caso aislado, sino que es repetitivo. La comisión, como bien dijo eh, Felipe Ramos Rizo en Fútbol Picante, lo ha protegido, lo ha apapachado. Pero bueno, es, es tiempo de que esta protección se termine de una vez por todas y que el gato Ortiz deje de tener trabajo en partidos importantes, en liguilla, en clásicos y sobre todo que le llamen la atención. No puede decir. No puedes ir a un partido siendo árbitro tratando de ser el que se roba el show. Simplemente no puedes. Eres árbitro, entiende tu posición. Está bien que seas la autoridad si alguien la sobrepasa. Ahora sí viene una tarjeta roja, pero no puedes arruinar partidos, no puedes arruinar torneos enteros con tu hambre de protagonismo. Así que. Yo ahí se los dejo. Es un pésimo árbitro. Ha afectado a muchísimos equipos, de verdad. No solo a Cruz Azul y no solamente hoy a Pachuca. Ha afectado inclusive al América en aquella final de ida, no sé si lo recuerdan. Eh, en la final de ida contra Tigres, donde no, no expulsó a Carioca. Ha afectado a Tigres. Ha afectado, vaya, al Atlas, a todos. Es, es un pésimo árbitro. Yo repito, no es que le guste pitar a conveniencia de ciertos intereses, sino que simplemente es malo. Es un pseudo árbitro y además es un cobarde, un agachón, de aquellos que, que simplemente le gusta provocar porque sabe que tiene el poder de expulsar a los jugadores.